Ladies and gentlemen, let's hear for our athletes finishing with 18 straight hits. Bueno, me siento muy feliz de haber ganado el bronce, pero sobre todo me siento muy feliz por Herbert. Se lo merece, ganó el oro y ahora vamos juntos a Río 2016. Y quiero decirle a toda Guate de que estas medallas son para todos ustedes. Gracias por apoyarnos, gracias por seguirnos y estamos muy emocionados por lo que viene. Tenemos muchas expectativas grandes y vamos a seguir esforzándonos para darles más alegrías. Describirte cuán feliz estoy, cuán contento estoy. Realmente me emociona mucho levantar una vez más la bandera de nuestra linda y preciosa Guatemala en un país ajeno. Escuchar tu himno nacional en un país fuera de Centroamérica, es algo espectacular, no te lo puedo describir. A eso le sumas de que también pude ganar la cuota para las Olimpiadas y por si fuera poco con mi hermano, o sea, no encuentro muchas palabras para describirte cuán contento estoy, cuán agradecido estoy con cada una de las personas que nos apoyaron, con mi familia, mi esposa, por cierto, esto es para mi bebé de 2 meses, se lo gané y estoy muy contento por eso. Guatemala, muchísimas gracias y jamás me voy a olvidar de darle la gloria, la honra y el honor que se merece mi padre, mi Dios. Si no fuera por él, no hubiera conseguido esto. Él me dio la fortaleza que necesitaba.